Triple H dio un anuncio que cambió el juego. Los ganadores del Rey y Reina del Ring van a tener una oportunidad por un campeonato mundial. Yes. Las féminas y los masculinos. Escuchen este artículo de Cage Side. Dijo lo siguiente: Triple H acaba de anunciar las grandes apuestas para los ganadores del torneo. El rey y reina recibirán cada uno una lucha por título mundial o de la WWE en agosto en SummerSlam 2024 contra el máximo campeón de sus respectivas marcas. Esta es una gran idea, ya que ahora hace que los torneos Rey y Reina del Ring tengan casi el mismo vínculo con SummerSlam que el Royal Rumble tiene con WrestleMania. Damas y caballeros, prende tu like, activa la campana. Esta noticia acaba de crear un shock en el mundo del internet. Este dato lo acabamos de conocer hoy durante el día, durante la una de la tarde, en la conferencia que había de para el pay-per-view de Rey y Reina del Rey. Donde el triple H dio este tremendo anuncio. Prende tu like, activa la campana, damas y caballeros. Saludos para Juan Camilo, Yerael, los muchachos. ¿Qué ustedes opinas de este tremendo dato? Le acaba de dar triple H de Game. Um, si continúo leyendo el artículo aquí de, de Cage Side Seat El artículo dice que Gunther, Orton y Tama Tonga Permanecen en el torneo Red del ring En estas nuevas apuestas Ahora que me hacen pensar que Randy Orton Es el favorito para llegar hasta la final uh, Cody Rhodes contra Randy Orton En SummerSlam lo tiene todo el sentido del mundo Es una atracción mucho mejor que Rhodes Contra Tonga o Gunther contra Damien Priest o Drew McIntyre. Ah. Esto tiene sentido, tiene mucho sentido, señores. Esto tiene todo, todo el sentido del mundo. ¿Tú te imaginas los ex compañeros del legado, del legacy, se enfrenten allá en SummerSlam? Y, y acaban de dar un anuncio hoy en día. De que básicamente Summerslam va a ser tres noches, tres noches. Summerslam va a ser tres noches. Oye, digo dos, discúlpame, dos noches para el año 2026. Summerslam desde Minnesota va a ser dos noches, copiándole la misma idea de WrestleMania. Yes, Summerslam será dos noches en el año 2026. Pero regresemos al, al tema de este video. Esa fue, fue otra noticia. Continuamos leyendo el artículo aquí de, de K-Side Seeds y dice, en el lado femenino, leah Baccaria podría estar buscando una pelea por el título femenino contra Becky Lynch si mantiene su historia de perdedora hasta el final del torneo de la Reina del Ring. Sin embargo, ese resultado no me parece probable ya que Bailey versus Queen Bianca Belair o Bailey versus Queen... Night Jacks parece peleas por títulos de SummerSlam más creíbles. Uh, Bianca Belair versus... Bianca Belair... Queen... La reina Bianca Belair versus... Bailey Bailey. Esto me huele a Billuyos, Juan Camilo, Ricardo, Yerael. Esto huele a Billuyos. Esto huele a Billuyos. Señores, yo soy Ello Latino. Esta noticia acaba de salir hoy. Uh, deja tus predicciones en la caja de comentarios. ¿Qué te opinas de los torneos tomando este nuevo spin, esta nueva atención? ¿Y cuál es tu predicción? Randy Orton versus Cody Rose? Mm, Randy Orton versus... Hmm, Cody Rose versus Tamatonga. Hmm, Cody Rose versus... Gunter, SummerSlam, no estaría mal, señor. mi nombre soy Latino, prende tu like, activa la campana, recuerda que estamos haciendo un, un sorteo de la una, co una copia de WWE 2K24, va a ser este sábado a la 1pm, vamos a coger el ganador a la 1pm, una copia de WWE 2K24, vamos a estar regalando. Puede ser de Xbox One o PlayStation 4. Además más tienes que dejar tu like y comentar los videos recientes y dejar tu me gusta para ser uno de los ganadores. A la gente que comenta van a, van a estar involucrados en el torneo. O en el sorteo. Chao, pescado. Señor no olvides dejar tu like. Suscribirte. Ya me llegaron los juguetitos. Deja tu like si quieren hacer una copia de WWE 2 k 2024 tenemos para PlayStation Xbox One y PlayStation 4. También tienes que dejar tu like, suscribirte y comentar. Mañana vamos a sortear una copia.